Hola, ¿qué tal amigos? Aquí Daniel Zambrano y esto se llama ¿Cómo impresionar o dar una buena primera impresión? Entonces, para mí en esta postura es muy importante la parte de la autoaceptación y sinceramente no impresionar. Pon la atención, una persona que desea impresionarte, una persona que frecuentemente busca impresionarte y llamar tu atención, ¿lo logra? ¿Logra la mejor imagen? ¿Logra captar tu atención? ¿Alguna vez ha sido así? Por ejemplo, si eres mujer, un chico que generalmente te está buscando, busca impresionarte con un montón de cosas y está siempre, siempre pendiente para darte lo mejor y captar tu atención, ¿lo logra a largo plazo? Y en el caso de los hombres, una mujer que te dice y te hace entender cada minuto del día que te ama y que te... Y que ella está ahí para ti, que frecuentemente busca impresionarte. ¿Sientes curiosidad por ella? ¿Sientes como una atracción hacia ella más fuerte de lo normal? ¿O que puede incrementar con el tiempo? Frecuentemente, las personas que buscamos impresionar a otras personas es porque buscamos validación externa. Si buscamos validación externa, estamos diciendo que no somos lo suficientemente seguros o no somos lo suficientemente buenos para ser nosotros mismos y así actuar natural, sino que tenemos que hacer algo extraordinario, decir cosas extraordinarias o actuar de una manera en particular para buscar la aceptación de esa otra persona. Estamos diciendo que no somos lo suficientemente buenos, estamos diciendo que tenemos que actuar, decir, aparentar. ¿Qué tal si tú eres realmente... Espérate que está pasando un camión. Dije que son las 1 de la mañana, a esta hora no pasan camiones de la basura, están cogiendo la basura. Pero entonces, ¿qué pasa si te digo si tú eres lo suficientemente bueno? No tienes que impresionar a nadie. Eres suficientemente atractivo, eres suficientemente interesante, eres suficientemente inteligente. ¿Que para qué impresionar a otra persona? Tú sabes por naturaleza que eres así. ¿Y para qué esforzarte? O sea, para... Y bueno, realmente hay una frase que generaliza esta idea que estoy intentando entender, comprender, comunicándola, transmitiéndotela y compartiéndotela. Es un audio que escuché de Nathaniel Branden, que es, creo que es psicólogo. Este señor dice que las personas que la diferencia de tener algo a no tenerlo es el esquema de saber que tú te lo mereces, saber que tú te mereces tener eso. Usualmente nosotros podemos querer cosas y podemos decir yo deseo esto, pero muy en nuestro fiero interno tal vez podamos decirnos a nosotros mismos, yo no me lo merezco, tal vez no soy suficientemente bueno, tal vez no soy suficientemente atractivo, etc. ¿Qué es lo que pasa? Cuando estamos buscando impresionar a otra persona, podemos decir, yo no me merezco la atención de esa persona y por eso necesito actuar de esta manera. Pero, en esta frase que dice Nathaniel Branden, si tú realmente sabes que te mereces las cosas porque eres suficientemente bueno, por naturaleza te mereces tener una vida feliz, por naturaleza mereces ser alegre, por naturaleza mereces ser feliz porque eres lo mejor que le pudo haber pasado a esta vida. Entonces ya eres una persona llena. No hay nada, digámoslo así, no hay esas pizcas de escasez que buscan una validación externa. Porque tú eres lo suficientemente bueno como eres y ya te mereces el respeto y la atención de las otras personas. Y a pesar de que suene egocéntrico, a pesar de que suene muy pensando solamente en uno mismo, realmente ese tipo de actitud, me he dado cuenta en mí, es como podemos compartir más con las otras personas. Porque si estamos buscando validación a otras personas, vamos a estar a merced de otras personas y no vamos a tener una actitud original. No vamos a ser francos con nosotros mismos y no vamos a expresar nuestras propias emociones, sino que frecuentemente vamos a tener que pensar en la otra persona y no vamos a ser
vamos a quitarle sabor a nuestra personalidad. En cambio, si no estás tan preocupado por la validación externa, realmente estás dejando de ser egocéntrico. Estás dejándote de preocupar por las cosas que te pueden afectar y en tu pequeño mundo de buscar la aceptación de otras personas. Porque eres seguro, sabes que lo vales, sabes que eres suficientemente bueno, sabes que no tienes que buscar la aceptación de otra persona porque de por sí eres interesante, inteligente y atractivo. Entonces, ¿para qué buscarla? Soy yo mismo y ya. Y si te das cuenta, las personas que tienen esa capacidad de no preocuparse por generar una excelente impresión son esas personas que obviamente, si se arreglan, obviamente toca tener esos esquemas básicos, generan una buena impresión. Si están saliendo con una mujer muy bella o al contrario, una mujer está saliendo con un hombre muy pinta y no buscan la impresión de ellos porque ellos saben que se merecen salir con ese tipo de personas y son lo suficientemente buenos para arreglarse con ese tipo de personas, pues perfecto, va a ser así. Es así. Entonces recuerda, en mi opinión, no busquemos impresionar, no dar una buena impresión. Simplemente lo importante es impresionarnos a nosotros mismos, saber que somos suficientemente buenos. Ya eres suficientemente bueno, ya no tienes que luchar más. De por naturaleza, tienes todo lo que se requiere para estar con o rodearte con personas interesantes. No tienes que sobreactuar, no tienes que, incluso no tienes que decir nada para causar una buena impresión. Porque tú ya tienes tu propia aceptación y eso es lo más importante. Y ya, es un esquema muy mental, muy psicológico, muy de ti. Obviamente, no todo es pensar, sino que también es actuar. Pero es un pensamiento, es una reflexión que estaba dando cuenta en mí y en cosas que quisiera mejorar en un futuro. Espero te haya gustado. Si te interesó y crees que le puedes ayudar a un amigo y compartir conocimiento, like, subscribe y comparte el video. Voy a terminar una tarea aquí. Nos vemos hasta la próxima. Chao, chao.